Una vez nos hicieron una del pelo. Pero el man se comió casi todo el plato en un cuartico. Y se sacó un pelo, quién sabe dónde, y lo enredó ahí. No, que. Yo, ¿qué es eso? Marica, y eso hicieron un show. Qué asco. Que se enseñan cámaras. Sí. Ah, yo lo publiqué. Papi, curtido. Curtido, recurtido. Transa banda, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un podcast más. A un podcast más de latinos. Bravo, público. Y el día de hoy tenemos unos invitados. No más dos. Tenemos muchos invitados. Hasta la mascota. Ahorita se veía todo lleno así, el espectador. No, todo. Afuera, pasaron todos para este lado. Afuera se quedó el chofer, güey, fíjate nomás. La criada también aquí afuera, desde que ya no cabían aquí en el estudio. Sí, por poquito y se trenó hasta el jardinero, cabrón. A los meseros, a todo el mundo del restaurante. Yo la invité, pero dijeron que no podían hasta ahora. No podían cerrar, nomás. Qué bueno que lo hicimos temprano, güey. Estaba hablando con Juan para el podcast y me dice, le digo yo, perrito, tan. Entonces fui, ¿no? Para el podcast. Sí. Media hora después, papi, ¿puedo ir con mi mamá? Yo, sí, claro, weón. ¿Puedo llevar a mi hermana? Sí, perro, claro. Mi tío está acá, ¿puede ir también? Claro, weón. Acaba de llegar un primo. ¿Puede ser el podcast, weón? Fíjate, es bien chistoso, güey. Así es como hay tanto colombiano aquí en San José, güey. Porque fue, llegó uno y, ay, ¿puedo llevar a mi hermano? Sí, sí, trae. Claro. Disney. Sí. Disney trayéndose todo Villavicencio, güey. Exacto. Wow. Y de repente, mira, te presento a mi amigo, él vende cuentas de DoorDash. Ay, también te renta tu Toyota Prius, güey. No. Todo. Negocio redondo. Sí, sí, sí. Pero bueno, family. El día de hoy tenemos a los amigos de La Fonda Colombiana. ¡Bravo! Ustedes no lo escucharon, pero en los audífonos sí salen aplausos. Sí. ¿Cómo están? Primero muy que nada. Bien. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí. Excelente. Por la gran invitación. Sí, no. Los recibimos con los brazos abiertos. Sí, sí, no, muy bueno. Puntuales sobre todo. Sí. Ustedes sí. Este perro es el que no. Sí. Y aparte, impuntual, mentiroso. Como que ya es un gag que se vuelve aquí del podcast, ¿eh? No puede ser latino sin... George llega tarde. Perro, como buen colombiano, como buen colombiano, llega tarde. Es que fue un malentendido. Porque yo pensé que él me estaba diciendo que se iba a ir a peluquear. Ajá. Y yo le dije, pues entonces llegué a las 7:30, güey. Pero tú llegaste a las 8, güey, no mames. Sí. Porque usted me dijo, perro, a las 8. Entonces yo dije, no, perro, yo no, le a dije, las 7. Yo le dije, parce, voy manejando, qué pena, se me fue el 8, pero yo sé que es a las 7. Y yo no le dije nada más y me dice, ah, bueno, entonces nos vamos a las 7:30. Y yo, no, ah, bueno. así no fue. Yo venía revisando la conversación ahorita y yo dije, ¿será que yo sí le dije eso? Y yo me puse a revisar y yo dije, no. Y a nosotros nos dice todavía, oye, güey. La mamá sale a las 7:30. ¿Pero en qué momento involucra a la pobre señora? Porque va a venir. No, y todavía vamos de pendejos nosotros pensando que es empleada y son dueños de su propio restaurante. Sí. Se puede ir a la chica cuando pues sí quiere. No, porque es una jefe responsable. Ah. Bueno, sí, tienes razón. Sí, yo entiendo. ¿Tú te vas temprano de tu trabajo? No, yo soy el último perro. Sí. ¿Qué tan difícil está en un restaurante? Para todas las personas que quieren de repente hacer un restaurante. Bueno, yo pienso que eso depende como del enfoque que tengan del restaurante. He visto muchas situaciones donde de pronto montan el restaurante, buscan una persona que les cocine... montan sus meseras, pero pues como que no le ponen el como la sustancia a la cosa, o sea, si se les va el chef, entonces ya cambia la receta. Y una de las cosas que yo siempre, desde el negocio que tuve en Colombia, he mantenido es, esta es mi receta, esta siempre se va a mantener, eso es lo que finalmente pues va a extender el tiempo del restaurante. Y es lo que finalmente lo va a sostener, porque si uno mantiene la receta siempre como es, siempre la comida es como desde un inicio se presenta, pues así mismo va a ser el sí, calentado. Por eso, por ejemplo, a mí es mi platillo favorito.
El calentado fue. Yo digo que se va mejorando, pero porque ella lo va mejorando. Okay. Entonces, digamos, las recetas hay veces cambian porque ella va cambiando, digamos, que le falta más de esto, que le falta más de eso, pero la receta siempre es la misma porque ella es la dueña de la receta. Hay veces que hay errores que se vuelven la receta. Sí, sí, suele suceder, ¿no? Y de ustedes dos, ¿quién le heredó esa vena de indagar recetas, de no sé, sumergirse a ese mundo y tratar de sacar nuevos platos? Ninguno. Sí, porque uno pasa y Juan siempre está en el teléfono, güey, ahí en el counter. Sí, güey, entendí la pregunta, ¿cómo así? No. ¿Cuál de los dos le heredó esa vena de crear recetas? No, ninguno de los dos cocina, o sea... ni un huevo. No cocina. Estamos acá los tres porque es como el complemento. Sí. O sea, yo me encargo como de las recetas. Cuando a mí ya algo no me gusta, yo digo, no, vamos a bajarle a esto, le vamos a poner esto. No me gusta cómo sabe esto, ¿sabes? Y él lo prueba, ¿verdad? Esto. Es un buen complemento. Dani es mami, me parece espectacular este plato, o hagámoslo esto así, o cambiémoslo esto así. Y Juanito es se toma mami. La foto. O sea, sí. Es se va de vacaciones. Juanito es el que hace las historias. Es el que hace los lives. No, sí, a me consta. A mí me pasa que yo siempre que pruebo algo, me sale algo mal. Fue pucha. Y yo le digo, ma, la empanada no me supo a lo que sabe la empanada de siempre. Ma, el frijol no me supo a lo que sabe el frijol. Ma, tal cosa. Entonces no, ella es cuando ella se da cuenta de que algo está mal. Porque de todo lo que se hace en la cocina está su receta con su gramaje, con los ingredientes. Ah, sí tienen como... Sí, claro. Okay. O sea, ella le dice, ma, esa empanada está buenísima, no, pero queda mejor sin el pelo con el que llegó. Sí, 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 mira, si le quitas el pelo... Si le quitas el pelo, mami, está brutal. No, y es un pinche pelo grueso, güey. No. Parece un churro relleno de pinche pelo grueso, güey. Ay, qué pena. Vamos, no me voy a sacar un ojo. Lo peor es cuando el cabello sabe a pescado, güey, dice. Sí, parece un churro, güey. Así grueso, güey. Marisco, oye, marisco. Pero no vendemos mariscos, no, aquí. No vendemos sardinas, no mames. ¿Ya con qué está cocinando usted? No, o sea, Dani es una clave para mí porque ella pide comida. Bueno, al igual que yo hay veces llego a la cocina y voy. Sin grasa. Y ella dice, quiero una carne y no regáleme un ají. Entonces, ¿qué pasó con el ají? ¿Quién lo hizo? Esto no tiene sabor. No, pero yo le puse lo que dice la receta, pero esto no me sabía nada. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, nos vamos, buscamos, no sé qué. Es que le faltó revolver. Entonces, por favor, tengan cuidado. Entonces, okay. Que voy y pruebo el arroz. ¿Quién hizo el arroz? No, yo lo hice. Jefa. Yo lo hice, jefa. ¿Qué pasó con el arroz? ¿No tiene sal? No, pero yo le puse. Lo puso a ras, porque es que me dicen cucharita y es como ay, a la mitad. No, sí, yo lo puse. No le han puesto lo que es. Entonces yo me la paso. Ya hay una receta estipulada, pero pues me la paso rondando. No, y hay veces ahí, digamos, hay veces hay sales que no salen igual. Azúcares que no endulzan igual. Yo ya me doy cuenta cuando la sal no sale igual. Sí. Sí. Entonces, acuérdense, cuando el comino viene muy cargado, porque utilizamos en algunas recetas comino, entonces tengan cuidado ¿Por porque abajo, este comino está un poquito alto, vamos a bajarle a la medida que utilizamos. ¿Qué pendejo la eso? Sal no está salando, entonces vamos a ponerle un poquito más de sal y pues así es como se logra sacar todo. No, la industrialización, hay algo, el otro día estaba viendo un reportaje, hay unas galletas que se volvieron muy famosas aquí en Estados Unidos. Y no sé si viste que hubo unos güeyes de Australia que Crumble volaron. Cookies. Sí, ajá, que volaron a Hawái, compraron muchas galletas y se las llevaron a Australia para venderlas. Hicieron muy famosos porque fueron ingenieros químicos los que las crearon. Y es como, va de la mano uno del otro. Son elementos químicos, la comida también. Entonces haces una mezcla. Y se supone que son las mejores galletas del mundo. Entonces, lo que están haciendo ustedes es prácticamente crear una fórmula para, digamos, la bandeja paisa. Estandarizar todos los platos. Estandarizar todos los platos. Sí, y que al final de cuentas los va a llevar a trascender, ¿no? Sí, que el sabor que, se... Que, por ejemplo, eso te ayuda a que contratar un cocinero y que siga nada más tus instrucciones. Sí, como un McDonald's, sí, paso por paso, pam, pam. Y también es muy clave usar... digamos que cosas de calidad. Ah, eso. Para nosotros sí, la calidad mí. Es lo principal.
Obviamente el gasto es más, pero el servicio se presta con la mejor calidad y obviamente la gente vuelve porque dice, me dieron un pedazo de chicharrón que estaba grande y no sabía marrano. Sí. Me dieron un pedazo de carne que estaba gordita pero estaba rica. Me dieron un pedazo de carne que la pude masticar. Y eso depende mucho de la calidad. Yo la última vez que fui probé los choricitos de Santanderianos. ¡Oh, qué riquísimos, güey! Sí, sí, y sí, es un pedacito así, güey, pero dije, yo quiero más chorizo. Quedé insaciable. Y ahí se fue a Oakland. Ahí quedé enviciado, güey. No, ya consigue morcilla, no chorizo. Mira, hasta el perro se despertó. Una rellena. Sí. Pero eso es un gran secreto de un restaurante exitoso, porque normalmente se ve que un restaurante cuando empieza a vender más, baja la calidad para poder vender más y más. Y uno normalmente dice, uff, parce, a ver, daré pospana, no vas a andar. No, pero porque siempre la menciona. Váyanse todos los patrocinadores, quiero estar solo. Nadie la está mencionando a ella. Es cierto, Juanito, pero, te quiero mucho. Pero es algo que uno dice cuando va por primera vez a un restaurante y uno dice, uff, delicioso, ojalá no se tiren la comida después. Sí, y uno vuelve y dice, parce, se sostienen en la calidad. Sí. Yo llegué aquí hace 3 años y solamente iba la de... La white. Ajá. Y ya después cuando abrieron la de la SNEL, o sea, uno dice, parce, 2 puntos con la misma calidad, son gente que lo está haciendo muy bien. Y es súper chistoso porque hay gente que llega a la White y dice, no, es que yo fui a la SNEL y la comida súper diferente, a mí no me supo igual. Y yo le digo, oye, pero es que es muy raro porque nosotros nos distribuimos las preparaciones. Allá hacemos las sopas, acá hacemos otras cosas, pero las sopas que hacen allá son las mismas que están allá. No, a mí no me supo igual. Y yo como, ¿por qué? Es que le puse ají allá. No, es que la gente, o sea, no, nunca va a estar al 100% bien conforme. Pero no, muchas veces también es mental. Sí, no sé si por el hecho de que es diferente lugar, güey. A mí me pasa que yo soy muy picky de repente con la comida. Y me pasa mucho que digo, ay, me lo como sin ganas y te termina haciendo daño. Sí. O si no, mi mamá que dice, esto me va a caer mal. Y ya no se la ha comido y ya está enferma. Ya. Sí. No, sí. Y otra de las cosas que trabajo mucho en la cocina es, yo me paro a mirar cómo emplata. No me gusta de pronto cómo pone el aguacate o la tajada. Le digo, oye, donde estuvieras pagando este plato, ¿te gustaría que te lo sirvieran de esta manera? Sí. No. Hazlo como si fuera para ti. Exactamente. Hazlo como si fuera para tu familia. Esa frase está brutal. Sí. Uno siempre quiere lo mejor para uno, servirse el mejor plato o la mejor porción. Hazlo como si fuera para ti. Sí. Entonces, hazlo como si fuera para ti. No lo hagas que porque lo tienes que hacer así y le pones ahí el pedazo porque ya le toca. Como por salir del paso. Tienes que hacerlo sí, porque hay veces, digamos, son nuevos y no están muy bien con la emplatada y eso. Mi mamá siempre les pone como la carta en la pared para que se den cuenta. Pero hay veces como que les vale madre y lo ponen así. Como lo ponen y chao. No, horrible. Y yo me doy cuenta de eso, entonces yo me devuelvo. Le digo, esto no va así. Mi mamá lo va a regañar. Sí. Yo devuelvo platos todo el tiempo, weón. Y sobre todo cuando te los hacen a ti. De repente ya, y cuando yo estoy ahí, ya ellos saben que toca todo así porque yo sí les voy diciendo. ¿Usted es un jefe cuchilla? Uy, sí, para sí, sí. De repente le dicen al cocinero, oye, el chorizo no va ahí, mételo en el pantalón. Métetelo, güey. Hay veces he tenido problemas. Papi, no va ahí, papi, no va ahí. Bueno, yo como llevo todo el proceso desde abajo, uno tiene como esa capacidad de poder como sentir cómo es lo que puede sentir la gente que trabaja con uno. Juanito pues llegó ya a manejar la situación de una forma diferente. El otro día se me enfrentó con un trabajador. Y uy, cuente, chisme. Hijo, esto no se hace ay, así. Ay, fue hace rato, man. No. Me angustia porque es un mexicano. Y yo dije, le va a dar. Cuidado con los mexicanos. Sí. Yo dije, amor, él se puede ver muy noble, pero por favor... Con los trabajadores toca tener como mucho tacto para poderlo hacer. Y más si son de Michoacán. Pero es un aprendizaje, ¿no? Sí, obvio. Y uno lo hace precisamente cuando vive el proceso. Entonces yo ya sé cuando están cansados, cuando están estresados, cuando no sé qué. ¿Cuántos le han pegado a usted? No, ándale, no hay ningún problema. No, déjeme, yo lo voy a hacer. No, yo le colaboro. O sea, yo mantengo ahí. Pero entonces él, ¡no! ¿Qué dije? Yo le dije, Juan, por favor, no le hables así. Pero bueno, no, sí es un proceso. Es parte del aprendizaje. No le digas marica. Es que, ¿sabe qué, weón? Yo siento que es así porque, digamos, una de las maneras de yo aprender fue aprendiendo así. Porque, pues, mi mamá me enseñó así. Yo sé que ella no lo hace de mala gente, sino pues lo hace con amor. De que lo regañan o no le dicen, no, pero es que mire, esto es así. Sí. Entonces, pues, yo supongo que muchas veces uno como que se va por ese camino de decir, hey, tal cosa, pero uno no asimila como...
cómo lo va a entender esa persona dentro de ella, ¿sí me entiendes? Tuvieron negocios en Colombia ustedes, ¿no? De comida. Sí. Ya tienen acá. Entonces, ¿cuál ha sido lo similar o lo diferente de tener empleados de cocina acá versus Colombia? Obviamente, el salario, ¿ah? Pero digo, en cuestión del trato. No, sí. No alcanzamos esa época. Sí. No, pues realmente el negocio de Colombia alcanzamos a tener tres negocios de... Era pollo broster, pero lo vendíamos por presas, pero pues... ¿No han probado el pollo broster? No. Tienen que probarlo. Es rico, la misma receta. Sí. Es que saben que yo me caso con algo, si me gusta algo... El calentado paisa. Sí, a mí me mama el calentado paisa, sí. ¿Con chicharrón? No, lo pido con chorizo santandereano y los huevos pericos. Sí. Uf, yo hago un revolvedero. Sí. Sí, y delicioso. Entonces, la cantidad de personal que manejábamos era muy poca. Uh-huh. Era una sola persona. Un solo producto que se manejaba, que era el pollo. Ya sé que se acompañara con papa, con arepa, con... Pero acá ya es una cosa demasiado grande. Sí. Es más, yo lo que he aprendido acá, lo he aprendido... Sí, aquí puede decir lo que usted lo quiera. Lo he aprendido por inspiración, pero de todos modos la guía mía siempre ha sido el YouTube. Ver videos, pero no es de eso. Agarro esta receta, sino yo miro una, miro la otra, miro los ingredientes. Me gustan estos ingredientes. Ay, no, esto no me parece bien. Y la voy haciendo. Y sí, ya tiene mucha paciencia para eso. Bueno, sí. Y todas las noches y me pongo yo a mirar. Cuando quiero lanzar algo, me pongo yo a mirar. No, pero es que... Y así fue como aprendí a hacer la lengua. O sea, de todo el menú... ¿Cómo hacer la lengua? Ajá. De todo el menú, te puedo decir que receta mía, el arroz con pollo. ¿De verdad? Sí. Yo no sabía cocinar una lengua, ni hacer una lengua en salsa. No sabía hacer una cazuela de mariscos, un mondongo menos... el ajiaco por ahí pasé. El ajiaco me queda a mí delicioso. Solamente una, sí, una vez lo he probado, es el que te quedó muy rico. De hecho, quiero hacer mención en que sí me aviento una competencia con usted con el ajiaco. ¡Qué obvio! No creo. Ahí sí soy re rolo. Lo primero que nosotros vendimos fue tamales. Okay. Ah, sí, en la casa. Porque mi abuelita, de parte de papá, hacía unos tamales muy ricos. Bueno, hace, no sé si no, todavía. No, y de por sí, cuando Dani estaba chiquita, económicamente nos ayudaban, pues, con su papá, era a vender tamales. Entonces, los ofrecíamos. ¿De dónde es el papá? También de Neiva. ¿De Neiva? Neiva York. Sí. ¿Ustedes son de Neiva? De Neiva. Somos Juan el Rolo. Neiva Huila. Perdón, tú no eres de Bogotá, güey. Pero ustedes dos son de Neiva. De Neiva, sí. ¡Ay, los tres! Y entonces hacíamos tamales y era una odisea porque teníamos que amarrar el tamal redondo y no podíamos. O sea, perdíamos material, cuando yo vendía tamales, que hacíamos mi suegra me ayudaba a hacer el guiso, a cocinar las carnes, pero ella siempre era, llamemos a Julanita, que era de la finca de al lado, para que venga y nos amarre, entonces nunca aprendí. Y mirando qué hacemos con esos tamales, entonces ya vimos una señora, que ya es una paisa, la vimos en YouTube, que también hacía tamales y nos dio la receta perfecta para el hacer tamales. No les voy a decir cuál es, pero para envolver el tamal sí fue lo mejor que pudimos hacer. Parce, sí. Entonces, ¿sacan tamales o pita? Sí. El tamal huilense fino. Sí. Los hago yo. Los hace mi mamá. No, ella no deja que nadie haga los tamales. Todos los días los tamales. Mi mamá no deja que. Yo sí, son ricos. No le ha querido enseñar a nadie a hacer tamales. Sí. No, yo no he probado el tamal. No, y es que fíjate, ahorita está con YouTube es la mejor escuela que puedo. La mejor universidad. Yo acabo de aclarar que soy contratista por YouTube también. Yo soy contratista de YouTube. Porque yo ahí aprendí a hacer todo: luces, plomería, todo. Y sigo aprendiendo cada vez que sale. No, y uno mira y mira videos. No es que se quede con uno, sino que uno mira. Y porque abajo le sale más. No, y también hay un buen de cursos. Es como cuando uno le leen las cartas y quédate con lo mejor. Entonces uno ve la receta y uno dice: me gusta este pedacito, desde la esta, me gusta esta. Ya, entonces hay como que uno organiza y lo hace. Sí, claro. Los asados y también lo va arreglando. Por ejemplo. Y lo va arreglando. Sí, YouTube es. ¿Cuál es el reto más difícil que han tenido ustedes con la fonda? Reto en cuanto a. A toda la evolución que han tenido. O sea, de repente
Más bien, ¿cómo empezaron? ¿Cómo fue? ¿Ustedes empezaron en su casa, como muchos de los... No, empezamos lo que les... O dijeron, ya tenemos dinero. Nosotros empezamos vendiendo los tamales. El reto más difícil para mi mamá ha sido tener que sacar todos los permisos y tener que tener todo al día para poder sentirse tranquila y decir, tengo mi negocio en regla y cualquier cosa que me pueda pasar... Yo tengo con qué justificar. Yo siento que es el reto más difícil porque hacer las recetas, bueno, uno lo hace y uno lo hace con uno. Hacer, contratar personal, uno lo hace con uno, pero ya con los temas de la ciudad y más para una persona. Sí. Primero, que no es de acá. Segundo, que es nuevo en todo el tema. Tercero, que no habla inglés. Y pues yo personalmente siento que para ella se fue como el reto más difícil. Bueno, yo siento que el reto para mí más difícil fue haberme sostenido en la pandemia. Uy, estuvieron acá. Sí, es que claro. La pandemia fue la que... La pandemia creó fue lo... fue lo que hizo que la fonda se diera a conocer y creciera. No sé si fue porque llegó mucho inmigrante, no sé por qué. Yo empecé, cuando empezó lo de la pandemia, a mí me tocó cerrar ese negocio porque antes era restaurante-bar. Tenía la comida colombiana, pero pues no era así como muy nombrada. Empanadas y en la noche era bar. No, teníamos bandeja paisa. Pero no. Pero era hace muy poquito tiempo que tenías eso. Y cuando a mí me tocó cerrar mes y medio ese restaurante, estresada en la casa, sabiendo que me corría la renta. Duró como 8 días sin bañarse, yo hasta preocupada, yo dije... Pero sí, ¿con qué coraje lo dijo? Duró como 8 días sin bañarse. La depresión a las personas, las situación. Señora, ¿pero qué culpa tiene el agua, hombre? Y ahí fue donde le... El agua no se fue. Era la comida, papi. Perdón, pero el agua no se fue. Pero yo, ahí donde me quedaban bien saladas las comidas. El agua no se fue. Es que es una carga difícil, sí, porque renta, vives. Aparte que la renta era de donde vivíamos. O sea, me había tocado despachar toda la gente. Yo decía, Dios mío, la gente que estará viviendo. Y ahora que no, fue puta, ¿y ahorita qué hago? Sí. Pero es que en el podcast no se puede echar el agua. Ah, eso le ponen el pito. No, porque hay mexicanos, entonces no. No sea así, respete. Cállese, señora. Y entonces, siempre hay como... Dicen que dos cabezas piensan más que una. Sí. Juan piensa el doble. Alguien muy conocido y que aprecio mucho me dijo, no, pues mira... Vamos a poner un carrito de tacos, vas a abrir la puerta, vas a poner muchos letreros, no sé qué. Y entonces empecé con el tema de los tacos, pero me enfoqué también en la comida. Todas las mañanas me levantaba, iba y compraba, preparaba. Y empecé, algo que me ayudó mucho fue empezar a poner publicaciones en Facebook. En ese de los colombianos en el área de la Bahía, uh-huh, que fue uno que me ayudó mucho. Ahora ninguno me acepta. O sea, yo quiero hacer una publicación y tiene que esperar a que se la acepte. Y nunca la aceptan. No me aceptan. Mira, en Facebook publicación. Latín, aceptamos con toda la mano. Yo digo, bueno, está bien. Sí. No, le he mostrado a ellos. Mira, quiero publicar. No. Porque de todos modos, es mucha la gente más que se ha agregado. No, y mucha y gente. Yo hago publicación y está en espera para que el encargado de la página le acepte. Nunca me lo acepta. Y mucha gente publica en los grupos como, ay, este restaurante es súper rico, no sé qué. Y abajo empiezan, puro hate. Ese restaurante no sé qué, ese restaurante no sé más. Pero también están los que dicen, no, pero ¿cómo así? Si es que yo iba allá y siempre es muy rico. Se han peleado en historias. Sí. Mira, yo ese es un tema muy, muy, muy chévere porque, por ejemplo, yo me atrevo a decir, yo juzgo mucho, la verdad, a los colombianos, y de repente me han juzgado, me dicen, no, tú no quieres a los colombianos. No, yo quiero, en serio, yo amo mucho a la comunidad colombiana y en lo que estoy en contra es que se echen a la ciudad. Sí. Los jodo mucho. Hago mucho chiste de dordas, pero es por su bien, cabrones. Sí, hay muchos trabajos. O sea, sí, honestamente, fuera de lo que es el personaje de la comedia y todo eso, yo digo, oye, yo tengo ahorita 3 trabajadores, 2 de ellos son colombianos, ¿ok? Entonces, hay más trabajos, pueden trabajar en más cosas. Mm. Si te jode, o sea, si te cala, si te choca, te checa, dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, la comunidad colombiana aquí es muy nueva y todos quieren como ese ser únicos. Pero no puedes, ya hay tanto colombiano que si hay un solo restaurante, no le da abasto. Mm. Ni 2 ni 3. Por ejemplo, los fines de semana todos están llenos. Todos sí. están llenos, todos. Sí. Ustedes tienen los 2 llenos, y la no terraza, sé si han notado la hacienda. Algo, y es que nosotros no nos gusta convivir con nadie.
O sea, hacen un evento, están todos los restaurantes y casi nunca. Y tampoco se pelean ustedes con nadie. No, es que yo, nosotros pensamos que no hay necesidad de eso. Es como, yo soy manicurista y ahorita hay miles de manicuristas acá y cobran $30 por servicio. Yo no me pongo a pelear con ella. Ay, ¿tú por qué cobras eso? Porque para todas hay algo. Sí. Entonces sí. Es lo mismo con la comida. Se echó su publicidad. Yo iba a decir, pero dije, no, mejor no dijo nada. Abajo, por favor, para todos los que necesiten. Yo soy manicurista. Afortunadamente, tengo ya una agenda demasiado full y casi entonces no le escriban, por favor, porque no les va a responder. Ese número ha sido borrado. Clientas nuevas, pero sí. Gracias. Pero es lo que yo le digo a ellos, o sea, no hay necesidad de competir con nadie porque en realidad nosotros no tenemos competencia porque nosotros sabemos la calidad, sabemos quiénes somos y sabemos a qué vinimos y a dónde vamos. Parce, y al fin y al cabo todos los restaurantes tienen lo suyo, weón. Sí. El sol sale para todos. Todos los restaurantes tienen su especialidad, punto. El detalle yo creo que es dejar de mirar lo que está haciendo el otro. Exacto, y enfocarse en mirar lo que está haciendo uno. Totalmente. La única competencia, sí, la única competencia tienes que ser tú mismo contra ti. Y ya, y se acabó. Y aquí, lamentablemente, repito, yo creo que es porque está muy nueva la comunidad y se pelean unos con otros. No han pasado por esas fases que los mexicanos ya pasamos por sí, ahí. Sí, claro, es que ustedes llevan mucho tiempo acá. Se va a escuchar mal, a lo mejor, si hablamos un poquito de lo que pasó con Pablo Escobar y todo eso. Ustedes ya lo pasaron, nosotros lo estamos viviendo como mexicanos. Sí. Hoy en día en México, toda esa violencia y todo ese rollo. Pero ustedes ya no lo están pasando tanto porque ya aprendieron de ello. Sí. Nosotros apenas estamos aprendiendo en ello. Sí, yo siento que es como Florida, parce. En Florida, la vez que yo fui, parce, está como tan normalizado todo lo que es la comida colombiana. Sí. Venden empanadas en un centro comercial, sí. La gente ya conoce, sabe. Uno va a los restaurantes y uno ve gringos, asiáticos, de todo, parce. Aquí todavía está como el boom. Aquí pues, todavía sí, está como ahí. Pero eventualmente, weón, vamos a llegar a eso. Sí. La cultura colombiana va a ser una más de California, ¿sí me entiendes? Sí. Va a ser ya. Yo creo que ya lo es, ahí va rápido, ¿eh? Sí. Así como lo es en estados como Florida. Así como el taco para México. El taco y por ejemplo, una comunidad que ya hizo algo bueno así para cimentarse fueron los salvadoreños, güey. Sí. Con las pupusas. Esa madre ya está muy conocido. Exacto. Sí. No, y son muy unidos ya. Y se vienen ustedes con las arepas o con las empanadas. Que oye, por cierto, he visto en sus historias que tiene una máquina para hacer empanadas. Sí. Yo digo, wow, lo que hacen por no pagar. Mano de obra. Me han llegado mucho a ofrecer arepas, tamales, empanadas. Yo digo, no, lo hago yo porque yo quiero ofrecer pues lo que yo sé hacer. Uno sabe lo que está vendiendo. Y estar segura de lo que estoy vendiendo. Uh-huh. Sí, porque al final de cuentas es mucha responsabilidad. Porque llegan a usted viendo un tamal que le dieron a usted y llega la gente y se le queja, ay, es que tal y tal cosa. ¿Usted qué dice? Que queda mal es el restaurante. No. Ay, oye, es que no. Me lo vendieron a mí así. Es que es más como el compromiso, o sea, tengo compromiso, yo siento compromiso mucho, tanto con la gente que tengo trabajando conmigo, que son alrededor de 16 personas, como con la gente que son mis clientelas. O sea, la clientela, los clientes que llegan a comer, me satisface mucho. Yo hay veces me asomo en la ventana. Hay veces todo el tiempo está así. Y yo veo ella ni ve la cara que hacen cuando comen. Y para mí eso me llena. Sí, o sea, yo muchas veces digo, qué bonito. Obvio, uno tiene que saber de qué vivir. Es que pero es como el amor de mi mamá es la comida. Sí. Ella prepara algo en la casa y ya se le sienta uno al lado y lo mira. Pase, desde que yo era chiquito, bueno, antes de que me llevara al colegio, ella me miraba, o sea, ella podía ir a alistarse para llevarme, pero ella se quedaba sentada mirándome yo comiendo. Sí, de y uno no se come la papita. ¿Qué pasó con la papita? ¿No te gustó? Oye, ¿y aquí el bebé con 30 años? No. Yo me paro en la ventana de las cocinas y es a mirar la gente qué cara hace. Y cuando yo veo que algo no, entonces de una vez llamo al mesero. ¿Qué pasó con eso? No, es que pidieron muchas entradas, yo creo que ya se llenaron. Ah, ok, ¿no te dijeron nada? No, porque yo soy alerta. Sí. A ver, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasó con esto? No, pero... No, y se siente bonito, la verdad. Claro. Por ejemplo, a mí me encanta, yo amo cocinar, todo el tiempo estoy haciendo más los asados, y siempre es como de que te digan. Sí. O sea, no es por llenar el ego, sino simplemente la satisfacción de decir, ok, estoy dando. Yo soy más bueno dando que recibiendo. Uy, amiga. Sí, y por ejemplo, ya sé, ya por ejemplo.
Bueno, gente, bienvenida. Oye, y entonces lo de la máquina, ¿cómo fue que decidieron ya por fin hacerse de ella? ¿O cómo fue que llegó esa máquina? ¿O cómo llegaron ustedes a conocer esa máquina? ¿Se la trajeron de Colombia? ¿Fueron? Sí, es una máquina que se trae de Colombia. Okay. Las empanadas, como las fabricamos nosotros, se estaban haciendo con una... Con una máquina que se llamaba Juanita. ¿Tortillera? No, con una tortillera. Okay. Parce, todas las empanadas de los dos restaurantes a se mano. Se hacían a tortín, mano. Y se sellaba a mano. Entonces, eso es un trabajo grande, sí, ¿no? Ush, parce. Todo el día. Entonces, pues como ya era mucha la producción, empezamos a buscar pues cómo solucionar la situación y pues apareció esa máquina. Esa es semiautomática, pero de todos modos es mucho lo que nos ayuda porque mientras la persona que hacía las empanadas, que se echaba casi todo el turno, ahora entre Juanito y yo la hacemos en hora y media y la chica que hace el relleno lo hace también como en hora y media, entonces son casi 3 horas, pero pues ya no son 8. Sí, sí, qué gran ahorro, ¿no? Y salen muchas. Y la máquina funciona, tienen una coordinación jodidísima. Yo les grabé la vez pasada un video a los dos haciendo... Yo que rato veo las historias de Juan, que es sí, el único que hace. Sí. Sí. ¿Pero sí, cómo es el proceso ese? Parce, primero, algo muy crucial es la masa. Dice, prende el celular. Sí, primero empezar el live. Hay que empezar el live. Alistar la historia. Para que vayan llegando. Con la música. Sí. Parce, si usted no tiene una buena masa, paila, weón. Usted se echa 8 horas si usted quiere. O sea, la masa es algo que también está súper... El secreto. Súper estandarizado. 6 libras y media de... ¿Para qué va a decir la receta? Oye, eso no va, eso le pone el claxon. De 6 libras y media. El pito. Pito. El pito. Ahí, el pito le toca a Juan. Bueno, súper estandarizado. Y la misma cantidad de agua siempre. Y nosotros antes... ¿Cuánta? La amasábamos. Eso puede ser. Perro, déjalo ser. Son 23 litros de agua. Parce, amasábamos a mano. En pleno verano. Cuando se llamaba la máquina, ¿no? Y eso era de él. Y uno sube y sube. Y nosotros teníamos una máquina de esas que usan en las panaderías para el pan. Ajá. Ahí, weón, guardada. Imagínate para que digan, ay, no, no me gustó. No, y un día yo le dije a mamá, yo le dije, mamá, ¿y esa máquina será que cuando conectamos esa vaina? Parce, en 10 minutos. Fue. En 10 minutos estaba lo que nos echamos. O sea que las empanadas están así gracias a usted. Gracias. Sí. Por conectar la máquina. La receta de Juan. Exactamente. No, no creas. Por la no flojera. Por lo menos yo, que soy la que pongo el relleno, me doy cuenta cuando de pronto no me han escurrido bien la papa o me la han pasado de cocción o me la han dejado bajita de sal. O sea, uno se da cuenta de todo. La jefe tiene todo el mapa en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Es increíble, pero ella tiene todo en la cabeza, güey. Sí. Todo. Las recetas no las tiene anotadas. O sea, ella no tiene nada anotado. Yo y le decimos, mami... Están en el testamento. No, están anotadas. Las tienen apuntadas, pero por lo menos yo veo que alguien va a montar... Diga, di tú la lengua. Empieza. ¿Qué hace? Es que va a montar la lengua. Póngale esto, esto, esto. No, o sea, todo lo tengo en mi cabeza. Wow. En mi cabeza vale oro. Ah, literal. Por eso es dorada, dice. Y puedo encontrar un patacón no bien hecho. ¿Y qué pasó con ese patacón? No, jefa, es que no lo espiché bien para que no quede. Nah, ni madre. Y a todo le dejaste enfriar. Lo identifica súper rápido. Ella ve algo y dice, no le hicieron tal cosa a esto. ¿Qué pasó con ese arroz que está más acotado? No, pues no sé. Le es bajaste no le mucho bonito, la candela. ¿Eh? Sí. No, o sea, todo, porque pues he vivido todo el proceso. Ella entonces, es la descripción no... gráfica de yo aprendo de mis errores. Entonces, sí, no... Literal, ella sabe todo eso porque ya le ha pasado. Sí, ya se equivocó varias veces, claro. Una vez le pasó algo muy chistoso. Y es que don Diego le trajo unas... lo que se le pone el ajiaco. La guasca. Y don Diego, no era guasca, sino que era poleo, lo que se le pone a la morcilla. Y le echaron toda la olla de ajiaco. Y se lo cargó. Paila, weón. ¿Y qué le dijeron a don Diego? No, pues don Diego. ¿Qué no le dije, weón? ¿Quién me va a responder por esto?
Yo dije, me dedicado con el viejito. Empeñó la camioneta. Hermano, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿El ajiaco? No, yo sí le digo huascas. Ay, marica, me equivoqué. No, pero ¿cómo así? Yo sí le digo huascas. Pero toda, y pues la muchacha simplemente agarraba el sobrecito y se lo ponía. Claro. No veía. Nos dimos cuenta, no era guasca, sino que era poleo. Y cuando la probaron. Pudo botar toda la... Wow. Qué hubiesen vendido ajiaco de rellena. No, no, y como es de jodida la gente... Ah, no, sí, chao. Sí, sí, ahí sí. Ya empieza todo el mundo a decir, se tiraron la comida. Ya se crecieron. No, eso no lo podemos sacar. Ya se crecieron. Lo que más rabia me da es cuando me dicen, ay, es que se quieren volver ricos con un plato de comida. Uy, sí. Pues sí, ¿no? Marica, pues sí. Pues eso es la meta, ¿no? O sea, literal. Pues ya casi. Ya literal, casi. Sí, güey, bueno, pero es que es como, o sea, como que no ven de verdad el trasfondo de todo, sí, lo que tiene. Claro. Es que no saben lo que hay en la cocina. No, además, de pronto quieren que les des el precio de un almuerzo que vas con doña Carla al departamento tal. Sí. De ¿cómo se llama? Donde vienen todos los colombianos, güey, en los departamentos. The Woods. No, el otro día estaba Juan diciéndome, mami, pero es que la gente viene y pide el plato del día. Y la chica de la publicidad también me dijo, no, es que mira, fui a tal lado y que el plato del día. Le dije, no, yo no necesito poner un plato del día. Y aquí la gente que llega encuentra todo el menú que en otro lado no lo va a encontrar. A mí no me interesa poner un plato del día. Ustedes no tienen plato del día. ¿Cuál es el secreto detrás de un plato del día? ¿Por qué se hace un plato del día? A ver. Sí saben. Para no cocinar otras cosas. Es como, pues, cocinamos, vamos. ¿Será para sacar producto rezagado? Es más económico que pero al final del día les está saliendo más caro. Es lo que te va sobrando. Tiene sopa, tiene es una todo. Porción más chiquita, güey, de todo. Uh-huh. Es más, ahora, estamos en un país que no es el nuestro, y es lo que yo le digo a Juan, oye, llegan, encuentran un ajiaco, encuentran un mondongo, encuentran un sancocho, encuentran un arroz con pollo, un plato del día, ¿qué? Uh-huh. Bueno, pues el que se quiera comer un plato del día, pues que vaya, pero pues ya. Sencillamente sí. Este es un restaurante típico, Colombia. Donde se tienen sus platos típicos, y la gente cuando llega lo va a encontrar. O sea, yo qué saco con poner un plato del día. Pero pues, a mí me gusta esa forma de pensar y esa mentalidad, es muy bacana, parce, porque, o sea, se diferencia de la gente no compitiendo con precios y con lo que todo el mundo tiene, sino diciendo, hey, parce, soy yo. ¿Sí? Eso es lo que encuentra aquí, o sea, no venga a buscar otras cosas que no encuentra acá. ¿Quién es esto? Y es aquí una, está. Y es una forma de sobresalir del mercado, siendo muy autóctono, siendo muy auténtico con lo que es mío, o sea, no tengo por qué meterle otras cosas, y es muy teso llegar a decir, parce, es lo que somos y es lo que hay. ¿Sabes qué lo mismo con la carne llanera, güey? Todo el mundo llega, ay, ¿cómo es que ustedes no tienen carne llanera? ¿No que son un restaurante colombiano? La gente se emputa. La vez pasada yo tenía un señor enojadísimo. O sea, enojadísimo. En serio, yo quería cachetearlo. Era de mi Vicenza. ¿Y dónde está la carne llanera? Cómo la mira la jefe. La carne llanera. No sabía. Pero sí, mo, yo te conté hace mucho, pero ¿y dónde está la carne llanera? Y yo... Señor, en Villavicencio. Se equivocó en el restaurante porque acá no vendemos carne llanera. Y me empieza a preguntar cosas que no tenemos. Y le digo, no, tampoco. Entonces, ¿qué tiene? Aquí y yo, pues, lo que hay en la carta, señor. Lea la carta y se va a dar cuenta. Es que no sé leer. Era una familia de esas que la mujer no puede decir nada. Entonces, la señora con esa cara de pena callada, nada más viéndolo. Y yo. Ah, entonces era de Villavicencio. No, era México. Era mexicano, hermano. Era mexicano. Se parecen. No, me parece que los mexicanos son muy decentes. O sea, no sé si lo hacen por caerle bien a uno que es mujer, pero siento que los mexicanos y las mexicanas... Sí, lo más probable es que sí. No, las mexicanas también son un amor. O sea, yo adoro a las mexicanas porque tengo muchas clientas mexicanas. Es que y cuando lesbiana. Llegué... ¿Clientas de qué? No le voy a decir. Cuando llegué, trabajé en un restaurante mexicano. Ok. Y entonces, de la forma mía de ganarme a las mexicanas era haciéndolas reír. Okay. Y había una señora en la cocina que me odiaba tanto ella. Y un día me dijo, tome, le faltaron las tortillas. Entonces yo cogí la cosita de tortillas y me la puse acá abajo de la silla. ¿Para qué se calentaron? Niña, ¿usted cómo se va a llevar las tortillas en la axila? Y se caga la risa y me dice, ¿usted está bien?
Y yo le dije, ay, sí, qué pena. Y ya me fui con las tortillas así. De ahí en adelante la señora empezó. O sea, que no devolvió las tortillas, se las llevó así. Es que es más que no se enfríen, dice. Eran tacos sudados. Tortillas sudadas. Oye, ¿por qué mi tortilla sabe a Axe chocolate? Y siento que... Sí, me llevo muy bien con las mexicanas. Mucha gente dice, ay, no, es que las mexicanas... Eres de las pocas colombianas que oigo decir que sí va bien con... Es que siento que... Bueno, también mi suegra es mexicana. Entonces siento que también eso me acercó mucho a la cultura mexicana. Pero también siento que hay que aceptar como las personalidades de las personas. Sí. O sea, si yo sé que tú eres malgeniado y que no te gustan ciertas cosas, pues ya. Sí, yo lo respeto, es tu problema y ya. Y así como, si yo sé que ella es mal geniada y ella viene y me habla de una forma, pues a mí me van a ver. Entonces es como conocer a las personas y sí. Sea colombiano, mexicano, americano, lo que sea, siempre hay que como respetar la personalidad y ya. Totalmente. Sí. Y además que, por ejemplo, lo que estaban hablando ahorita del menú del día, volviendo a eso, todo el mundo lo empezó a implementar. Sí. Sí. Todo el mundo. O sea, sí, y lo que pasa es que la gente quiere es vender cantidad y no calidad. Exacto. Sí, entonces, sí, sí. Cierto. Para ellos vender que... 20, 25 platos al día es mucho. Para nosotros 25 platos no es nada. Humildemente. Hay billetes. No, es en serio. ¿Qué proceso creativo tuviste que vivir para crear un plato como el churrasco chichombiano? ¿Cuántos videos de YouTube te viste, pues? Sí. Primero que nada, ¿qué es un churrasco chichombiano? Que lo explique, yo no sé ni qué chingados. Yo sí sé qué es. Yo no. Pero Cristian no, por ejemplo. ¿Lo explicas tú o lo explico yo? Yo lo creé, dice Juan. Una vez fumé marihuana. Y se me antojó un monchi. No, es un corte pequeño de 8 onzas de carne New York con un calentado de lentejas, con 2 tajadas de plátano maduro. No, si sabe marihuana. Huevo frito. ¿Qué no, mezcla de sabores? Ese era Mochis nivel Goku, güey. Le puse Doritos, unos Flaming Hot. ¡Hola, no! Huevo frito, un salteado de cebolla con tomate. Re marihuana. Sí. La inspiración mía fue como más un plato que hay peruano muy similar, pero lo hacen con frijol. No sé qué carne utilicen, pero pues entonces yo dije, pues vamos a hacerlo con lenteja, porque no tenía nada con lenteja. Y fue prácticamente eso. El bistec a la criolla fue una inspiración de Juanito, que un día me dijo, ay, prepárame algo que sea totalmente diferente. Y me metí en esa cocina y yo dije, ¿qué le hago a este muchacho? Entonces agarré un pedazo de carne, que el chorizo y que la papa y que el guiso. Y ahí quedó. Al otro día ya lo saqué. Y ese encanta. El bistec a la criolla. La toxic. La toxic. ¿Cuál es la toxic? Bueno, la tóxica es como muy... No, es como muy popular en Colombia de que le ponen al frijolito el arroz y que... Ay, ¿pero de dónde saca el nombre? ¿Es un tipo calentado? No, es una mezcla. Bueno, la tóxica me ayudó a ponérsela a mi yerno. Ah, sí. ¿Por qué le saca ese nombre? Por la hija. ¿Y ¿De dónde cogió la inspiración? Por la tóxica. Wow. ¿Y por qué la mira directamente? Las cosas que uno se entera en este podcast, ¿no? Por ¿y usted por qué mira a su mujer? Yo no estoy mirando para allá. Detrás de la gafa. He querido sacar un plátano con chicharrón y guiso del que manejamos. Le iba a poner el chingue a su madre. Wow, está muy buen nombre, lo hemos comido, pero entonces como que lo pienso y como que ahí me quedo. Señora, deme uno, chingue a su madre. Qué bueno, buena elección. una cubeta de cervezas y un chingue a su madre, por favor. Y pues buen el nombre. Chichombiano, tú sabes que la palabra chichombiano es como muy relacionada con el churrasco chichombiano. La tóxica, pues así se lo puso mi yerno, entonces dije, vamos a la tóxica. ¿Por qué? Pero mira nomás. Me recuerda a su hija. Mira nomás. Porque él decía que era como una mezcla de todo, weón, que era como... Así como su señora esposa. No, y lo peor es que yo soy todo menos tóxica. Nunca he visto una tóxica aceptar que es tóxica. Claro. No, yo no soy tóxica, ¿cierto? No. Cero. Yo de tóxica no tengo nada. Pero yo siento que la tóxica, más que todo, se basa en... Es su cuñada. Sí, las personas... No, cuando salió la tóxica, Paula no existía. En las personas que... No. Que es que quiero la bandeja paisa, pero... Chiquita, la quiero pequeñita. Con esto
y con esto, y sin esto, y le puedes agregar esto. Entonces uno dice, uy, qué tos. Métete a la cocina a prepararlo. Sí, güey. Sí, para mí así lo pensó Cruz, yo creo. Yo creo. Pero no. Pero vea que ya se volvió una comunidad, güey. La, sí. Deme tres tóxicas y ya uno. Sí, ya sí, sí, sí. Y salen las tres meseras en chinga. Hola. Buenos días. Yo no puedo con una, güey. Wow, qué valentía. La gente que no conoce queda como. Sí, yo llegué. Mi esposo me pidió una frijolada. Ese día yo hablé por teléfono y pasé a recogerla. Me dice: ¿para quién es la tóxica? ¿Para tu amiguita? Para una amiguita, me dijo. Para una amiguita colombiana, ¿verdad? Y yo, para mi esposa. Sí, y a las mujeres les da pena decir, dicen, ¿me das esta? Y yo les digo, ¿una tóxica? Y entonces el marido, siempre los maridos, sí, como ella. Sí, claro. Qué buen, claro, o sea, qué buen, claro, punto de marketing. Sí. Entonces, neta, cuando yo les paso el plato, les digo, una tóxica para la tóxica. Siempre se vas ríe a cometer canibalismo, ¿verdad? La tóxica, sí, para la tóxica. Ahora estamos... ¿Pero qué? Pero sigue. Ahora estamos trabajando un nuevo proyecto, pues, a raíz de que la misma clientela lo exige, y es el de las arepas rellenas. Uf. Sí, pero ese ya es más comida de noche. Sí, de noche. Tú incursionaste en la comida de noche, ¿no? Con, sí, una hamburguesa y perro y sí, toda la noche. ¿Empezaste a vender sí, hamburguesas? Sí, pero eso fue temporal, güey, porque no... No apoyaron. No, no mentira. No, sí, tuvo bastante apoyo, weón, pero no, yo tenía que estar muy encima y la verdad no estuve encima. La verdad no. Se le quitó el tiempo para la historia. No, sí, no, dice, la verdad es que no alcancé, mira, a pagarle a Sebas Castro. Y... Créeme que donde Juanito le hubiera entrado con toda, de estar pendiente, de estar mirando que la gente sacara las cosas como es, no sé qué, vamos a ponerle esto, o sea, estar como pendiente, le hubiera ido súper bien. El bumangués hubiera, pero cerrado. Eso de que le pone nomás, la hamburguesa tiene que llevar esto, sin mirar en qué término sacan la carne, sin mirar cómo ponen la cebolla, sin sí, mirar tener cómo, un restaurante bien demandante. No, o sea, no, es tienes muy que demandante estar ahí. No, estar en los detalles. La edición, pero no le metí la ficha como era, weón. Sí, pero me dicen mucho, ay, que las hamburguesas. Sí. Entonces, a ver si oye, vienen cositas. No. En... No. Oye, estaba... Editor, sácame ahora ese clip. Sí, esa cosita ahí. Ahora, cerca de las NEL tengo pues el negocio del bumangués, que yo le dije, Juanito, aquí hay un sitio. Cruzando la calle. Y la verdad, a mí no me interesa hacerle pues peso a nadie. No, y ahora, gente... metamos lo de las arepas, porque realmente aquí para pues, ese está, sector, la no, Juárez está lejos. Sí. Pero en ese sector no. Y Lina ni se diga. Entonces, sí, yo no quiero de pronto, estoy trabajando en no sacar la típica arepa con carne desmechada. No, ya vimos que si se echa un chorrito, bien creativa. sino algo diferente, porque yo les dije a ellos, la verdad quiero sacar algo totalmente diferente, con muy buen sabor. La arepa, pues, la preparamos nosotros, va a ser arepa 100% maíz. Pero yo me tomo mi tiempo y le proceso y le pienso. Cuando vayan a hacer pruebas, a ver qué tal quedan. No, a mí me encanta. Sí, también a mí. Sí, sí, sí. ¿Ya las hicieron? Ahorita abrieron uno nuevo que se llama Camachos, que queda al pie de la Universidad de Santa Clara. No sé si han ido, no sé. Wow, weón. Pero la mamá, la jefe hizo mala cara. Sí, pero no, luego arrojó la... Ay, ¿viste cómo paró la ceja? No, es porque abren muchos sitios. Sí, pero mira que están súper deliciosas las arepas. Pruébenla y verá. Ustedes que quieren sacar el proyecto de las arepas, yo digo que uno también tiene que probar varias partes. Obviamente. Y mirar a ver cómo sí están. Nosotros nos la competencia. Camachos. Creo que Camachos, güey. ¿Qué, sí, día fui con mi hermana y con Anita? Parce, deliciosas, deliciosas, bueno, deliciosas las arepas. No, y no tiene deliciosas nada de malo. A mí de repente... Y la señora la hacía fuera al carbón. Hacía las arepas ahí en vivo al carbón. Pa, 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 pa. Qué chévere, güey. Sí, qué rico. Como las hacían en... ¿En la calle? No, había un lugar, ¿cómo se llama? ¿Melos? No, donde eran cubeteras también, ¿cómo se llama? Ah, ¿qué cubeteras? Las arepas de Dorita. No, pero ¿cómo se llama? En el rancho. En el rancho, sí, 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 exactamente. Sí, ahí. Gracias. Que también hacían al carbón, me acuerdo. Sí. Fueron las primeras arepas que yo probé. Muy rica. Fue la primera señora que sacó arepa real. Un poquito reseca, para mi gusto, la arepa como tal. Es que ahí se vendía harta arepa, ¿no? Sí, demasiado. Las de dentro muy lubricadas, las de afuera les cortaba un poquito. Chiste local de San José. Sí. Ahí le ponen el... Nada más que adentro estaban más saladas que afuera. No, esas arepas eran ricas, pero... Sí. Estaba muy lejos de mi casa.
No, sí, y es yo que... Yo un par de veces también, pero... Me yo como tres veces fui ya. Yo creo que por eso abrieron ustedes la segunda. Yo vivía por la Almaden hace que como 2 o 3 años. Y nosotros teníamos que venir hasta acá para el calentado, para sí, comer. A mi esposa le encanta. Y cuando abrieron el de allá, fue la primera que dijo... ¡Ya vinieron otro por acá! Y yo, no te creé, en serio, donde ya fuimos y sí, bonito. Muy bonito ese local. Bonito, ¿piensan sí, abrir sí, más, bueno, más sucursales? Ese restaurante, la verdad... Lo vamos a cerrar. Igual. De hecho, ya fue la última semana. Yo le dije a Juanito... Y el de ¡sí! Yo le dije, a ese restaurante le he metido resto. Yo le dije a Juanito, corazón, le dije, mira amor, este restaurante tiene que ser exactamente la estampilla del restaurante 1, que es el de la Guay. Cuando me lo puso tan serio, con tanta madera y tan rústico, yo volteé a mirar y a mí como que se me apagaba todo. Yo decía, ay, no, y es, me falta meterle color porque la verdad ese restaurante se me hace de más para lo que es la White, que uno se sienta y es colorido y es como la guapachoso y como que le gusta a uno. Ese restaurante sigue siendo serio, pero lo vamos a arreglar. ¿Ustedes qué opinan? Desde los ojos de ustedes. A mí se me hace muy bonito. Me gusta mucho el carrito. Tiene como un carrito, no, eso, como de madera. Desde sí, yo se lo puse. Sigue. Está bonito. Las sillas de colores sí, me tocó metérselas a mí. Las banderillas me tocó negro, metérselas. Las luces me tocó metérselas. De hecho, cuando llegué pensé que era un Starbucks. Los cuadros de madera tienen que llevar el color de las sillas adentro porque necesito darle a esa pared como ese... Mira. Muy color. Sí. Porque es que me lo puso como si fuera una cafetería. Sí, yo cuando llegué dije, me da un tol capuchino largo. Dice, ¿verra coffee? ¿Verra coffee? Cuando la gente llegaba ya a comer, era una de las personas que decían, pero este restaurante no es igual no, que la... No, eso no es verdad. Y yo siento, no, y todo es muy visual. O sea, todo sí, como que entra por los ojos. Porque la marca tuya de acá del... Es del muy casero. Es muy colorido. Como que sí, estás en la casa. De cajerito, sí. O sea, hemos visto situaciones donde la gente dice... Entra como... Bueno, porque la entrada es fea. De por sí el sector es feo. Pero cuando entra es se otro ambiente. ¿De cuál? De este. De la del uno. Es otro ambiente. Sí. Y este niño lo, no, lo que le da sabor es el homeless temática, que está allá afuera, güey, pidiendo no, dinero, no, dice. No, pues la verdad aquí, a mí me parece que me quedó muy chimba todo, güey. En eso sí. pero usted no lo vio bonito, mientras que este, o le dijo, no vengas hasta que quede terminado. No, lo hicimos no, todo entre mira, todos. Entre todos. Lo que pasa es que en ese momento se me habían salido 2 personas de la cocina. Estaba totalmente metida en la cocina y yo le dije, y estábamos pues en el proyecto, y le hijo... haga esto, y que mande a hacer no sé qué, bueno, ok, está bien, que me salió, pero no, eso es mucho dinero, pero bueno, está bien, organicemos esto, no sé qué. Cuando yo llegué, eso sí, todo afuera, porque adentro en la cocina ni me ayudó a organizar, ni me ayudó a limpiar polvo, ni a lavar nada, me ayudó a comprar las ollas ya una semana después, pero no, o sea, era una temática totalmente diferente a lo que es este restaurante. ¿Y tú quieres supone, que los dos sean igualitos? Obvio, es tiene que ser igual. Se me da muy serio. Estaba muy bonito, pero... Es como si abres un McDonald's es y que... vas a otro y es igual. Hasta en la forma donde va el baño, donde va esto, donde va... Es exactamente igual. Sí, porque la idea es que si la gente atiende, llega a esta fonda, se sienta igual que si va a esta fonda. Sí. Ahora, allá nos da la opción, porque es un poco más grande, la parte del baño que lo organizó Dani... La organizó ella y todas esos las fotos, los retratos, ¿no? Es mi imaginación, esa parte es muy bonita para todo sí, eso sí, iba sí, en la pared donde él le metió esos cuadros de madera que Daniela me dijo lo tenía todo extendido en el patio y me dijo, ¿y ahorita qué voy a hacer con todo eso? Yo le dije, sí, porque no, pues, yo me fui bonita, compré los retratos, pinté retrato por retrato, imprimimos las fotos, o sea, todo lo hice manualmente. Y cuando ya llegamos, Juan había ocupado toda la pared, porque esa pared iba llena de cuadros. Porque yo entonces quería eso tocó ahí mandar todo para la área de aquí, baño, ¿soy yo? Donde se supone que la gente se toma pues la foto. Sí se ve bonito cuando la gente se toma la foto, pero pues la idea sí, era esa área es bien bonita. Sí. Esa área es bien bonita. ¿Dónde le toman las fotos en un restaurante? ¿En el baño? Pero ahí poco a poco le vamos dando. Es más, a mí ese mural tampoco ni me gustó. No, a mi mamá no le gustó. Pero el mural. Pues. Sí,
Siéntalo bien. Pero la comida es muy rica. Se rompe la cadera. Sí. Pero, la comida es muy rica. Sí, sí, sí. Demasiado. Las micheladas. ¿Cuál es el mayor sueño de la jefe con la fonda colombiana? Pues... que Juan no haga sus mamadas. Realmente, una de las cosas que cuando en un principio empezó a llegar mucha gente a la fonda, que yo le decía a ellos, pero yo para qué me jodo tanto si a la final a ninguno de ustedes les interesa esto. O sea, el sueño sería de que el día que pronto ya no pueda estar ahí o ya no esté, pues eso pueda continuar, porque me ha costado mucho. Y pues es como el enfoque, pues Dani tiene su negocio, Juanito hace su esfuerzo por estar conmigo. Y tiene un bonito carro, gracias al... Pero pues uno dice a la final, pues descenderme, no, ya no me quiero extender más. No, eso es mucho trabajo, mucho estrés, mucho compromiso. Pero sí por lo menos que el día que pronto ya no pueda estar ahí, pues la fonda pueda continuar. Pero es muy bonito el saber hasta dónde es tu límite, porque hay muchas personas que dicen, quiero. Y no. Nada les resulta bien. No, dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. No, o sea, la fonda... Pues, mejor apretar poquito, pero bien. Ya está en San José, pero por lo menos pues que pueda continuar, esté no esté, pero pues que pueda estar ahí en marcha. Como un referente, ¿no? Un punto clave, un lugar al que... ¡Ey, no ha sido! No, sí, porque sería como... ¿Cómo que no ha sido? Ya uno no, pues... De tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto compromiso, tanto... Y que ya de pronto, si uno no puede estar ahí, de que ¡fuf! Ya, no se acabó. Sí. Duro. Juan, ¿y cuál es tu proyección con la Fonda Colombiana? ¿Cómo te visualizas ahí? Digamos, la Fonda Colombiana en 3 años. Grabando videos todavía. Claramente grabando videos. Ah. No, parce, la verdad, a mí me gustaría mucho compenetrarme más en el tema de... Las hamburguesas. Las hamburguesas y los perros. Se vienen cositas, gente. Ah. No, parce, de verdad aprender bien el negocio porque es un negocio que tiene mucho potencial. Sí. Y sacarle absolutamente cada gota de potencial que tenga el negocio. Y cada centavo, dice. Desde... por la mañana hasta por la noche, tener algo que de verdad se utilice bien el espacio que tenemos, porque tenemos un espacio que tiene, lo vuelvo y digo, mucho potencial y no se está aprovechando al máximo. Entonces, mi proyección es sacarle la leche, weón, a ese negocio. Sacarle todo el potencial que tiene. Mejor el potencial, se escucha más bonito. Sí, güey. Sí. A ver, hay niños aquí, sí. No mames. Por favor. ¿Qué sueño tienes tú con, o cómo te visualizas tú con el tema de la fonda? Pues yo la fonda la veo como... me gustaría que fuera como un tipo cadena. O sea, que se vuelva algo muy grande y que sea algo que sea como en cada ciudad. No que sean muchos, no que sean 2 o 3 en cada ciudad, pero sí que haya como en cada ciudad de donde estamos un puntico. Mi mamá dice que no, pero... buena suerte. Pero cuando ya es una cadena, ya es una organización, sí, más grande. Sí, desde aquí te acompañan los espíritus. Cocinando, sí. Sino que ya se organizan las... No, ¿sabes cuál? Ya casi la hace llorar, mira. La jefe no, muy parche, ella. Perro, porque dice ella, mi sueño es uno en cada ciudad. Y la jefe... No, a mí sí, yo sí la visualizo grande. De pronto, obviamente, pues más adelantico, pero yo sí la visualizo. Pero sí me gustaría en cada ciudad uno, porque es como cuando uno viaja hasta una ciudad para comer algo. Digamos, a nosotros nos encanta comer carne en su jugo. Okay. Y tenemos que ir hasta Santa Cruz a comer carne en su jugo. Uy, entonces eso es lo más rico, porque uno pasea, se va hasta allá, va a la playa. Pero sí. Si hubiera un carne en su jugo acá, comería no, más. Un día de esos voy a hacerlo, lo voy a invitar. No sabría lo mismo. A mí me queda por muy el viaje. Rica. Sí, obvio. Sí. Nosotros vamos a una taquería que está buena. Taquería Santa Cruz. Ya sé de dónde sabes, sí. Buenísimo. Sí. ¿Y te parece que está rica? Demasiado. Uy. Sí, yo cuando trabajo por allá ya voy a agarrar lunch. A mí no me gusta nada de ahí, solamente la que te echan las cebollitas así todas. Sí, no, deliciosos. Está buenísima. Sí, está rica. Sí. No, pero yo sí la visualizo más grande, obvio. No más que, pues obviamente el inicio no... no es fácil porque ella lo ve con mucho trabajo, pero si se pone y se enfoca como en tener una fábrica de producción que distribuya a más lugares, pues va a ser mucho más. Sí, claro, no, al final de cuentas, el detalle es que tu mamá, creo yo que lo ve como su bebé, como si fuera alguien más de ustedes dos. Sí. Y el hecho... es que lo tomo como
muy personal. Sí, le tocó cambiar los pañales. Sí, siempre ha sido así. Todos los corajes. Ella siempre, obviamente está muy pendiente de su negocio, pero también siento que ella tiene cierto apego a los negocios, porque ella, un día que no vaya, ella siente que ya se le acabó de la vida. Es como, no le he dado de comer a mi bebé. Y está el restaurante incendiado, los cocineros se fueron, o sea, así lo piensa ella. Las mesas bailando arriba de las mesas. Un día que ella no vaya, ella ya se siente así. O sea, se siente mal. Entonces es un apego que ella tiene, obviamente, y está súper bien hace un negocio, pero pues yo también le digo, mami, la gente es capaz de hacer las cosas y tú también tienes que confiar en la gente. No, y el restaurante tiene mucho potencial para hacerlo a nivel escala. El detalle también es, a veces uno tiene que soltar un poquito de procesos porque sí, tiene que contratar personas que van a llegar y te van a decir la cruel realidad de decirte, oye, mira, estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal, esto mal. Y como es su bebé, es un bebé perfecto. Por ejemplo, Juan, lo único que sabe hacer bien es grabar videos. y aún así lo quiere. Dice. Oye, pero hablando de la gente. ¿Qué mensaje tiene para la gente que ahorita se dio cuenta que usted es la dueña? Porque no sabíamos que era la dueña. Güey, yo llegué y yo no sabía. Yo no sabía, dije, ¿esa señora qué? ¿Eh? Sí. Y hay mucha gente que no sabe que usted es la dueña. O sí, que es la mastermind detrás de la cocina, ¿no? Aunque sea, dígale sola, hola. Soy Hola. Acá estoy. Claro, que ese perro sabe. Sí. Uy, qué bueno. No, ese sí fui yo. No, no sé. Pido una disculpa, fue George. Sí, está re. Sí, esos bueno, productos que venden. Mensaje para tus clientes. Mensaje para sus clientes. Que para tanto sus fans. Aman la comida de tu restaurante. De que no sepan que sea la dueña, pues la verdad, pues nunca me he interesado en que sepa. Siempre me he interesado en que puedan tener un en que paguen servicio, un buen producto, no saben sin pagar, en que se vayan satisfechos. He tenido personas que han llegado al restaurante y de solo probarlo la comida han llorado. Sí, de verdad, de sí, recuerdos sí, que los transportan. A mí, ¿no? Una vez una señora lloró. Entonces, ¿qué le dijiste? Estaba muy agria. No, me hizo llorar a mí también, a mí se me abueló y todo yo. No. Sí, porque dicen que con el pues con la comida con que sal. Transporta sí. Y que llevan muchos años sin ir a Colombia. Pues, no sé, aquí estoy yo. Esta es la creadora de la Fonda Colombiana que lo ha hecho con todo su corazón. Wow. Un aplauso para sí. Ay, ahora me van a hacer llorando. No, pero qué bonito. No, al final de cuentas es eso. Es la Fonda Colombiana, yo sin ser colombiano, obviamente adaptándome yo a la comida colombiana, sí se siente como esa comida de mamá. Porque al final de cuentas me imagino que es el propósito de usted. Sí, claro. Y en el momento en el que hace rato que estaba diciendo, emplaten como si fuera para ti mismo, uh-huh, es como si le cocinara al resto de la gente, como si le estuviera cocinando a sus hijos, uh-huh, prácticamente. Sí. Y cuando se hace algo con tanto amor y tanto cariño, el único resultado bueno que va a salir es cosas buenas. Chingón. Sí, sí, y el detalle cuando ya lo van a escalar a algo más grande es soltar ese proceso y a lo mejor ahí es donde se puede romper, uh-huh, esa cadenita. Cuesta mucho trabajo, me imagino, pero pues ahí pelense ustedes a ver quién tiene cuál de las dos gana, ¿verdad? No, pero qué chingón, la verdad. Es algo que aquí en San José yo lo puedo percibir. De que no hay un restaurante como ustedes. No es porque estén aquí, lo he dicho todo el tiempo. A este güey yo le recomendaría ahí. Sí, sí, sí. Sí, cada restaurante tiene lo suyo, obviamente. Lo suyo, sí. Y porque hasta ahorita lo digo, en buena onda, es el mejor chorizo santandereano que he probado. Santa Rosa. Sí. Santa Rosano. Santa Rosa. Bueno, soy mexicano. Rosa Tuana. Sí. Amén. Dice, la morcilla me encanta. Santa Rosano. Bueno, jefe, ¿qué nos trajo en las cajas? Porque estos manes están hambriados. Sí, ya les daba rato, pena ya preguntar. Empanadas. Empanadas, que es como lo más rapidito que podemos comer. Mira eso. Wow. Preparadas por ustedes. Ají, sí, claro. 100%. Es lo más rapidito, como cuando mi mujer me dice, hagamos otro hijo, vámonos. 30 segundos de intenso placer. Son empanaditas de carne, empanaditas de pollo. Uy. ¿Cuáles son tus favoritas? A mí me encantan las de pollo. Pero regálame una de carne, ¿no? Por favor. A mí me encantan las de pollo también. Sí, las de pollo. Ya la tocaste. Sí, y el ají que hacen ahí también. Échenle mano. A mí me gustó mucho. O sea, no pica, pero tiene muy buen sabor. El ají. Ahorita vamos a decir a qué sabe. Quedan súper crocanticas, ¿no? Mm-hmm. Santi, ¿quieres una empanada? Gracias. ¿Vas a comer otro? Aprovecha que en la casa no hay comida, mija.
Venga. Y guardé la mitad para el desayuno. Tengan una. Es que nos volvimos comunistas. Toma, Juan, coma. No, pero Juan, ¿qué? ¿Cuál hay otros? Tras de que no habla tampoco va a comer. Esos son dos. Y dele un poquito amor a ver si caga otro poquito. Deja la cagadera. Ay, no. Qué gusto comer hoy. Huevito. Yo aprendí a comer así con servilleta por mi esposo. Huevito. Maricas, que así es, weón. Porque yo las agarraba con la mano directamente. Ah, no, es que hay gente que se la come con plato y la parte a la mitad con un tenedor. No, yo la chopeo, mira. A Víctor le gusta cogerla con la mano. A mí también me gusta decirle a los clientes cuando hacen eso, que la empanada no se come así. Yo les digo, les voy a mostrar, sí, porque es que piden un plato, la parten en la mitad y le echan salsa. Y yo les voy a mostrar cómo se come la empanada. Ustedes agarran la servilleta, le agarran la empanada, la muerden y le ponen ahí. Jefe, yo sé por qué no come empanada. No, estoy llena. ¿Hace la de Pablo Escobar? ¿Qué? No, no se come su propia droga. Exacto. Su propia droga. Échame, no, la última. Antes de venir por acá me había comido una arepita con queso. De pollito ahí. No, esos son muy ricos. ¿El otro? ¿La mitad? Cómetelo tú, güey, yo ahorita cené también. ¿La mitad, perro? No, dale, papito, bien. Yo me he comido dos. Yo le dije a George, le dije, tienes que traigan un calentado. No, es que en serio, yo soy muy, muy fan del calentado de con ustedes. Es muy rico, güey. No, y el frijol que manejamos es mi plato preferido del mundo. ¿Y el restaurante de ustedes fue? El frijol que yo manejo es 100% colombiano. O sea, yo perfectamente puedo agarrar un frijol pinto, un frijol de otro que me sale de la libra a dólar con algo. No, pero este es 100% colombiano. 100% bola roja. Y el negocio de ustedes fue el primer negocio que yo casualmente, por accidente, descubrí a través de la Tim. ¿Sí? ¡Oh, qué lindo! ¿Sí? No, fue el primer negocio de acá de San José. ¿En serio? Estaba en Milojas, pero el primero fue la Fonda Colombiana. Sí. E iba llegando, ¿y quién creen que iba saliendo? ¿Quién? Juan. Desgraciado este perro. ¿Sí? ¡Ah, no mames! ¿Vas a comer aquí? Le dije, sí, güey, está buenísimo, güey. Le hablé por teléfono, porque se iba estacionando. Le dije, ¿dónde vas, güey? Le dije, desde el otro día, dice, pasé por aquí y vi que era un restaurante colombiano. Y yo, no mames, güey, está delicioso, cómete un calentado. Y le dije, sí, aquí está en Latin, y enseñé mi app de Latin. ¿Qué es Latin, güey? Bien ahí, Latin. La mejor app para todos los latinos. Ah. Ahorita no me estén chingando, estoy comiendo. Parece que rica las hamburguesas. Las hamburguesas. Qué rica los arepos de Juan. Qué rica las hamburguesas, igual que los perros que yo vendí. Uy, lo peor es que las hamburguesas de Juan están súper ricas. Súper buenas. Estábamos manejando pura carne Harris. Póngase serio, papi. Póngase serio. Pero, por ejemplo, el churrasco de ustedes es muy bueno, de verdad. Sí. Yo el churrasco de ustedes lo paro duro como cualquier otro churrasco. Súper delicioso. High quality. Sí, es que como dicen, ustedes tienen los mejores ingredientes, mejores. No, y la bandeja paisa está buena. Ajá. Bueno, la bandeja paisa, dejé de sacar la carne en polvo como me enseñó mi abuela a hacerla. ¿Cómo en polvo? Porque realmente la gente no valora. No, a mí ya no me gusta. ¿Cómo es en polvo? Que se cocina después de licuada. Ajá. Licuada. En licuadora. O sea, como cinco pedacitos. Cocinábamos los pedazos y lo cortábamos y lo sacábamos a pura licuadora. Okay. Y poníamos pues la carne. Obviamente se llama carne en polvo porque atora. Okay. Pero pues así es la legítima bandeja paisa. Y es que se revuelve. Okay. La botamos. O sea, eso se revuelve con el arroz y con el frijol. No se come sola. Okay. Y la gente cuando la prueba. Y ahorita lo hacen con carne como molida, ¿no? Carne asada normal. No. Es que bandeja paisa yo no. A mí la carne molida nunca me ha gustado. A mí me cae pesada. La carne molida no. A ver si me gusta. Nunca me ha gustado. Y decidí ponerle el pedacito de carne asada. Es mejor, es más universal. No, y más, más universal, más estándar. A los mexicanos, todo el mundo nos gusta. ¿A quién no le gusta un pedazo de carne asada? Ah, a todo el mundo. No, y la de ellos es de buena calidad, güey. Es muy rico. El churrasco, ¿ha probado solo el churrasco? Sí, el churrasco, sí. Sí, bueno, un día que lo pidió mi mamá, le pedí un pedacito porque se me antojó. Sí, estaba comiéndoselo y dije, wow.
una vez estábamos haciendo un video con la chica que nos hace los videos. Y se lo terminaron comiendo. Entre las dos no lo comimos, pero estaba... Yo no sé si era que tenía mucha hambre, pero estaba... No, fue anoche comerse un churrasco con la novia y la familia de la novia. Uf, de devoró. Sí, es que es muy rico, tiene un saborcito. ¿Y usted cuando quiere comer se va para el número uno? ¿No come en el dos? No, estaba solo casi en el dos. ¿Cualquiera de los dos? No, le gusta más la de trabajar. Me la paso allá, weón. Pero cuando estoy acá en la casa, yo pido un DoorDash. No, pero él anoche se confió porque sabía que la mamá estaba trabajando. Mami, vamos para allá. ¡Ay, mono! Y yo pendiente de sacar la carnecita al nene con una ensaladita. Ya vimos quién es el favorito. Ya vimos quién es el favorito. Sí, yo sé, él es el favorito. Sí. Ay, anoche corrí con un mondongo para ti. ¿Corrí con el mondongo? Sí. Me puchas ver un mondongo 5 horas. Yo, ¿sabes qué hago? Yo pido una empanada por DoorDash y llamo y le digo que me manden. Yo no sé si hago eso, pero. Yo pido una empanada por DoorDash que es lo más barato, $4. Y ya después yo marco y le digo, ay, me haces un favor, me puedes mandar en esa orden un ajiaco. Ah, buen secreto. Ah, ¡qué buen hack! ¡Qué buen hack! Pero es cuando estoy en la casa. Sí. Buen secreto para utilizar. Sí. Y de repente llega tu primo. ¿Qué hubo? Life hack de momento. Sí, ahora van a ver los dos. Yo digo, yo lo pido así porque después del DoorDash vas a ir ahí, dice una caja y vienen tres. Me voy a robar dos y me voy a dejar una ahí. Sí, se lo dan. Nunca sabes. Nunca sabes. Yo no creo que los DoorDash hagan eso. Yo tampoco. El otro día yo me fui a hacer Instacart, nomás por la anécdota, dije, a ver qué se siente ser colombiano, ¿verdad? Por un día. Sí, y abrí mi cuenta con mi nombre y me dice George, y dice, no, esa no es la verdadera experiencia colombiana. Tú tienes que abrir una cuenta a nombre de alguien más. Sí, y tiene que ser un nombre americano. Entonces aparecía Will Smith ahí. Instacart. Sí. Fui a entregar una orden y estaban esperándome para tomarse una foto pensando que era el... Está dura la situación, dinero. Sí, güey, sí, no. Y me dice, no, no puedes vivir la experiencia real sin que te comas algo. Y le chingué una concha. No, en serio. Fue, Claro, tiene que sumergirse. Sí, esa es la experiencia real. Sí, eran 12 y les llegaron 10 ahí. Sí, estuvo bien chistoso. Ay, no, pero sí es bien horrible eso. Uy, a mí me da mucha rabia cuando viene el pedido todo revuelto. O si no, dice que ya va para la casa y se demora como 30 minutos más porque está parqueado en otro lado esperando otra puta orden y llega la comida fría. Sí. Otra O llega primero a un departamento y no los encuentra, nada, ¿no? Que es bien común. Pero pues ¿no? también pides unas papas pequeñas, o sea, ¿no? Sí. Tiene que sacar el muchacho el viaje. Ya sé, pero lo calientas en el microondas, como quiera. Nosotros no tenemos microondas, hace como 2 años. En casa de Herrero, ¿hasta dónde paro? ¿Hasta dónde paro? Es que en el apartamento en el que vivimos es de una sola habitación, güey. Oh, sí. Entonces, en la sala. No cabe en el cupo, dice. En la sala, güey, está rentada. Y una de esas personas dañó el microondas, le metió una olla. Wow. Entonces. Y en el otro cuarto, en el principal, están las 4 camas de mi mamá, yo, mi cuñado. Wow. ¡Ya! No, pero antes sí, es lo más colombiano que he escuchado. Cállate, así esa es la verdadera experiencia latina. Esa es la verdad, sí. Esa es la actitud. Lo que mi mamá nunca nos hizo fue hacernos eso. O sea, no lo veo malo porque cada quien vive como quiere, pero mi mamá vino. Trabajo 5 meses. Me imaginé la película de la habitación, una cama pegada a la pared, la de cada uno así. Sí. Wow. Mi mamá vino, trabajó 5 meses, se devolvió por nosotros y cuando nosotros vinimos ella tenía un apartamento para nosotros. Sí. Qué bueno, ¿eh? Tuvimos esa experiencia cuando mi mamá abrió el bar, que teníamos como las meseras trabajando y les dimos la opción de ponerlas a vivir en una habitación, pero más como facilitándoles la vida a ellas realmente, sí, porque las transportábamos y todo. Y fue la pura experiencia que tuve. Y casualmente ahí dormía Juan también, ¿eh? El cabrón. Mayor beneficiado fue Juan. Cabrón. Todos sabían hasta que embarazó a las tías, dice. Cabrón. Por ahí pasó el proceso. Sí, cabrón. QC. Quality control. Como 5 meses. Y desde ahí, no, siempre hemos vivido solos los 3. Sí, qué tan buen customer service sí, tienes. No, a ver, excelente. A ver, vamos a ver. Sí, es verdad, güey. Muy bendecidos con eso. Vamos a vivir una experiencia completa. Muy bendecidos. Nos faltó esa parte.
Nada, pero es que son cosas que nos saltamos pasa. Ese capítulo. Y, nada, pero qué chingón, la verdad. Qué chido. Un placer tenerlos aquí, la verdad. Gracias muchas por aceptar. Gracias. Teníamos tiempo, sí, ya te no, no. ¿Ya me va a echar? No. Pagui vamos. Pagui vamos. Indio comido, indio ido. Indio mal parido. No, ¿desde cuándo te había dicho yo? Ya tenía tiempo de que te había dicho. Sí. Y luego también George me había dicho que le habías dicho, pero nomás no decían cuándo. Es que es complicado concretarlas. No, pues papi, sí. Se trae toda la familia. Es que no, concretar claro. Una persona para un podcast sí. Es difícil. Hasta con un perro cagón. Ahora sáqueme toda la familia. Ya sé. No, y yo ya tenía planeado que iba a entrenar. Y fue esta mañana que dijo como que, ay, nos vamos a las 7. Y yo, ok. Vamos. ¿Ya no fuiste a entrenar? No, muy qué bien. Difícil tu vida. Está muy bien. Sí. Sí, uy. Mientras yo la verdad también que... no fui a entrenar hoy, comí empanada, tomé cerveza, ¿no? Hoy no grabé 3 videos, dice. Me falta subir la historia. Sí. No, mañana hay historias para que todos estén pendientes. Sí. Mañana hay historias. Ah, qué chingón. La verdad, una inspiración para la gente. Porque, sí. Pues, ustedes fueron los visionarios. Sí, como dicen, fueron los primeros en abrir un restaurante de comida típica colombiana, qué padre, porque al final de cuentas hay mucha gente que puede llegar y puede ver las carencias y puede decir, ay, extraño la comida de allá, extraño esto, y nomás quejarse. Uh-huh. Y ustedes tomaron acción y dijeron, vamos a empezar a vender comida. Si yo extraño algo, tengo que hacer algo para que a otras personas que a lo mejor están pasando lo mismo que yo, vengan y se acerquen con un bocado a un poco más tierra. Y ese fue su principal propósito de ella. Decía, como yo extraño mucho la comida colombiana, sí. Quiero comida colombiana, sí. Tengo que hacer algo para tener sí. La comida. Ya enfadé los tacos. Total. Genial. Fue una de mis inspiraciones y también he sido mucha inspiradora para todos los negocios que han abierto. Sí. No se lo mandó a decir con nadie. Estaba escuchando. Yo soy la jefe. Al que le caiga el guante, no, ella no habla en ese sentido. No, pero sí se entendió en ese sentido. Sí. El mensaje llegó. Dice la jefe, no, sí, en serio. No, sí, en serio. Estás escuchando y dice, gracias, por nada. No, en serio. Las personas que han abierto negocios, sí. Pues, no. Sí, finalmente. Nos han utilizado las fotos para vender comida. Sí. Wow. Todo. La servida de los platos. Los colores, todo. Pero bueno, Es inspiración. Es mejor guiar que seguir, güey. Exacto. Guiar que seguir. Es mejor guiar que seguir. Sigo la inspiración, pero yo sigo así como caballito de carrera. Sí. No me importa lo que hagan acá. Lo que acá, le falta a ellos es fumar allá. Marihuana para... Pasa a jalar epa. Sí. La que está hablando. No, nunca he probado eso de que vamos a fumar un día marihuana para sacar algunos platillos. No, a ver qué sale. Y eso que no hablamos de cómo empezó, porque por lo menos para hacer el frijol me llevé la olla a presión eléctrica que teníamos en el apartamento para hacer el frijol. Para fritar la mojarra me llevé la freidora eléctrica que teníamos para fritar la mojarra. ¿De verdad? Así fue. Sí. Cuando contraté a las meseras, les arrimé los colchones que teníamos. ¿Para qué dormir ahí? En serio, todo fue así. Y ya después de ahí pasé a una olla a presión más pequeñita. Y ya de ahí me tocó comprar unos burros así. Pero todo ha sido como... ¿Y la fonda colombiana en sí hace cuánto nació? ¿Hace cuánto lo tienes? 5 años. Fuerte... 2020. O sea, 4 años dándole duro. Cuando decidí hacer la arepa, usted yo tiene misma, la culpa porque de que haya yo tanto compraba colombiano la arepa aquí, al señor que me provee todos los productos de morcilla, chorizo y eso, yo molía... ¡Amor! Está muy caro. ¡Uy, no! ¡Amor! Qué bueno que nos están viendo y no nos están oliendo. Porque está cabrón, güey. No mames. Pero vean la cara de Juan. Ese perro nos va a hacer implementar un extractor de olor hacia allá. Nos va a hacer no comer más huevo.
Uno trata de disimularlo hasta que llega para todo el mundo y cualquiera. No, uno intenta disimularlo hasta que sale la lagrimita. No les quería decir, pero tengo los ojos rojos debajo de los lentes, güey. No mames. Por eso traigo mis gafas de soldar, dice. Sí, estoy, pero que lloro sangre, güey. Qué pecadito mi perrita, qué pecadito los ojos. ¿Qué comiste, bandeja paisa? Calentado. Calentado paisa. Ese efecto calentado. O sea, hace 5 años le están pegando así. 4 años después de pandemia. No, ya 5 años. Más. Desde antes de pandemia. Sí, ya venía. Pero la pandemia los catapultó. Sí. Sí. Es que en la pandemia tú también estabas, güey, pero empezaron a llegar muchísimos colombianos. Ya. Yeah. Pero cuando muchísimos. Cuando yo llegué. Cuando digo muchos, son muchos, güey. Juan hacía la lista afuera. Sí. Para los que entraban. Ah, sí, ya me acordé. Sí, sí, sí. Sí. Entonces. Ah, ustedes iban en un grupo grandísimo. Claro, éramos ellos siempre como eran los 15. De la mesa de 16 personas. Con, exacto. Con los que siempre odiábamos. Pero no cuando salieron con el pelo en el arroz. Ah, no. Uy, no, perdona, nosotros nos llevábamos era cucarachas. Una vez nos hicieron una del pelo. Sí. Sí. Pero el man se comió casi todo el plato en un cuartico. Y se sacó un pelo quién sabe de dónde y lo enredó ahí. No, que... Yo, ¿qué es eso? Marica, y eso hicieron un show. Qué asco, que... Y se enseñó en cámaras. Yo lo publiqué. Papi, curtido. Curtido, recurtido. Curtido. Como no se le veía la cara ni nada, yo le publiqué. Y curtido estaba el pelo, dice. Literal, weón. Sí. No, man, no, y es que en eso de los restaurantes se ve mucha trampa. Sí. No, mucha y cuando empezó lo de la pandemia que pusieron como restaurante solamente puerta cerrada, esto, mi novio, mi amor, mi esposo, le dijo a mamá, suegrita, metámonos en DoorDash, Uber, y sacar todo lo que se pueda. Démosle y trabajo a otros colombianos. Y él le creó la cuenta de cada una y pues publicamos las fotitas feitas que salen todavía de vez en cuando. Sí. Pero él le hizo eso y ya después cuando nos comunicamos no, bien, ya fueron y tomaron bien las fotos y todo. De a dos, de a una orden por día, pero entraba. Salía. Sí, sí, pero algo que me ayudó muchísimo fue lo de Facebook. Sí, pero ahora no la aceptan. No, ahora no aceptan ninguna publicación. Fue antes de los grupos de WhatsApp, porque ya ahorita todos en grupos de WhatsApp. Todos no, yo sí de grupos de WhatsApp. Siempre han sido muchos. No, grupos. Había un grupo de WhatsApp donde un cliente enojadísimo andaba publicando, yo no sé qué. Parce, no lo supera, weón. Y lo mandaron a dormir como entre 3 personas, weón. Sí. Enojado, que porque el restaurante estaba lleno, que porque no le sirvieron rápido, que porque la comida, según él, le salió fría, que porque el mesero duró 20 minutos, que porque estaba solo y mucha gente en tomarle la orden. Oye, y se quejan es con el restaurante y de alguna publicación de y vuelve y le sale con lo mismo y es que no me atendieron. Porque van a un restaurante, tú vas a Chili's y te demoran 40 minutos esperando para que te sienten, 40 y ahí, minutos y para no que queja. Te atiendan. Y más si y calladitos, no dicen nada. Ahí no se queja. Pero como es un restaurante que donde pueden pelear y hablar en español, pues entonces ahí sí, mejor dicho. ¿Otro pedito? Sí. Otro pedito, no. No, bueno, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias por los gases que nos trajeron. Muy ricos. Me trajo recuerdos de Vietnam. Gas venenoso, güey. Muy rico el catering. Sí. Lleno de todo, mucha experiencia. Ay, quien lo viera. Amor, ese carita. Ahí, de... Con la carita abierta. Pide disculpas, por favor. No, me mira como de. Ay, qué bueno que te lo liste, gonorrea. Muchas gracias por la invitación. Ay, sí, muchas gracias. A ustedes por haber venido. Gracias por todo. Sí, 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 la verdad. Qué chimba haberlos tenido acá. Muchísimas gracias. Y banda que nos está viendo, vayan, la verdad, no es por nada, pero es... exagera uno si dice uno que es el mejor restaurante, porque siempre hay algo que mejorar. Siempre, siempre, siempre. Sí. Pero es uno de los mejores restaurantes colombianos en los que yo he estado y que he tenido el placer de comer. Y pues muchas gracias por estar aquí. Todos los que vayan de parte de podcast, de este podcast, les vamos a regalar una porción de patacones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que nos muestren el video y digan, vi este video en el YouTube y vengo por mi porción de patacones. Ahí está, ya dijo. Vengo ya por dijo. Mi patacón. Sí. Hay que sacar eso como fragmento de... Patacón con hogao. Sí. Toca decir que tienen que comprar, cabrones, porque no van a llegar. Ah, mira el solamente por el patacón. No. Sí, sí. para que vayan y conozcan y prueben y se deleiten de la comida. Sí, que se enamoren de la comida, la verdad. Muchísimas gracias. Ánimo, raza, nos vemos el próximo podcast. Muchísimas gracias.